Solomon, welcome to West Bromwich Albion. How excited are you to be joining a British Premier League club? La verdad que muy contento de estar aquí. Una nueva oportunidad en mi carrera. Bueno, muy, muy ansioso de estar ya con los compañeros, de jugar. What do you know about this club and what made you choose Albion? Bueno, sé que es un club histórico de Inglaterra, que es un equipo ganador, y aparte lo que me ha hecho venir hasta aquí es que han mostrado mucho interés en mí, y yo creo que eso es lo que le importa a un jugador, ¿no? Que se ha tomado en cuenta y que esperen cosas de mí. My understanding is that Tony Pulis, the head coach, called you personally to discuss the transfer. What did that mean to you that he went to the trouble of doing that? No, obviamente que eso es importante para un jugador, ¿no? Saber que el técnico cuenta conmigo o ha hecho lo posible para que yo esté aquí. Y eso a mí me deja tranquilo y contento, porque vengo con ganas de hacer las cosas bien y de jugar y de aportar lo que tengo para conseguir los objetivos del club. What can the supporters expect from you as a player? Pues la verdad que siempre doy el máximo en todos los partidos. Mi objetivo y bueno, mi fichaje aquí es porque soy delantero y mi trabajo es hacer gol y bueno, vengo a aportar, ¿no? Ayudar al equipo, como te dije antes, en lo que se proponga, en los objetivos grupales, que es lo que nos conviene a todos. Does arriving as the club's record transfer come with the extra pressure? Obviamente que es presión, porque uno nota que el club ha hecho un esfuerzo muy grande en traerme, y eso a uno como jugador pues lo emociona, me gusta y bueno, es un nuevo reto. Como te dije antes, vengo con ganas de hacer las cosas bien y de ayudar al equipo en lo que pueda. In the time that you've spent here so far today, what have you made of the club so far? No, pues tengo poco tiempo aquí, pero he visto que tienen unas instalaciones de primer nivel. Bueno, por lo que he podido ver, hay varios campos de entrenamiento. Yo creo que eso hoy en día en un club de élite pues siempre tiene que haber. There's only been one Venezuelan before in the Premier League. How excited will the people back in your country be that you are here now? Bueno, la Premier League es muy muy seguida en Venezuela, así que seguramente este cambio le hará a muchas personas y bueno, volver a jugar en Europa también es uno de los objetivos principales en mi carrera, y bueno, gracias al equipo por traerme aquí. What do you hope to achieve during your time here? No, bueno, lo he dicho antes, aparte de estar contento por estar aquí, de aportar lo que sé, lo que viene conmigo. Es cuestión de hablar con el míster, estar con los compañeros, adaptarme a lo que me pide el míster y, como dije antes, pues ayudar en los objetivos del equipo. What do you know of the fellow players here? Do you know of the likes of Saido Berahino and Darren Fletcher and the like? Bueno, no los conozco todavía, pero sí sé que también está Fletcher. Aparte, bueno, hay jugadores, digamos, sudamericanos aquí, caso de Gamboa, de Jacob, así que bueno, yo creo que eso también facilitará un poco más mi atracción al grupo. I am very happy and proud to stay here and play for this Star Club.